A Cristo, el Rey Supremo de la Gloria, venid, adorémosle. A Cristo, el Rey Supremo de la Gloria, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Rey Supremo de la Gloria, venid, adorémosle. Jesús, de dulce memoria, que das la paz verdadera, más dulce que toda miel, es tu divina presencia. Nada se canta más suave, ni grato se experimenta, ni alegría mayor hay que de Cristo un alma llena. Jesús, tu dulzura excede, fuente de paz verdadera, todos los gozos humanos, cuanto el hombre soñar pueda. Si nuestras mentes visitas la luz de verdad estrella, el mundo aparece vano, todo por amor nos ofrecerá. Danos benigno perdón de la gracia gran cosecha, haz que gocemos perennes de tu esplendor la presencia. Cantamos tus alabanzas, Jesús está a la diestra de tu Padre, cuyo amor tu ser divino revela. Hoy en el monte el Señor Jesucristo brillaba en su rostro como el sol, y resplandecía en sus vestidos como la luz. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, tostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán tu glorioso. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, brillaba en su rostro como el sol. Here hoy al transfigurarse el Señor y al escucharse la voz del Padre que daba testimonio de él, fueron vistos Moisés y Elías circundados de gloria, y hablando de la muerte de Jesús iba a padecer. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, exaltadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor, aguas del espacio, bendecid al Señor, ejércitos del Señor, bendecid al Señor, sol y luna, bendecid al Señor, astros del cielo, bendecid al Señor, lluvia y rocío, bendecid al Señor, vientos todos, bendecid al Señor, fuego y calor, bendecid al Señor, ríos y heladas, bendecid al Señor, rocíos y nevadas, bendecid al Señor, que quema los cielos, bendecid al Señor, escarchas y nieves, bendecid al Señor, noche y día, bendecid al Señor, luz y tinieblas, bendecid al Señor, rayos y nubes, bendecid al Señor, bendiga la tierra al Señor, exálcelo con himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecid al Señor, cuando termine la tierra, bendiga al Señor, manantiales, bendecid al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor, cetáceos y peces, bendecid al Señor, aves del cielo, bendecid al Señor, fieras y ganados, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos, hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga a Israel al Señor, sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor, almas y espíritus justos, bendecid al Señor, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor, Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, exaltadlo con himnos por los siglos, bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, exaltémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Hoy al transfigurarse el Señor y al escucharse la voz del Padre que daba testimonio de él, fueron vistos Moisés y Elías circundados de gloria, y hablando de la muerte que Jesús iba a padecer. La ley se los dio por mediación de Moisés y la profecía por mediación de Elías. Ambos se han aparecido hoy circundados de gloria y conversando con el Señor en el monte santo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, templo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en fila. Con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para la venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La ley se nos dio por mediación de Moisés y la profecía por mediación de Elías. Ambos se han aparecido hoy, circundados de gloria y conversando con el Señor en el Monte Santo. El ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Lo coronaste, Señor, de gloria y dignidad. Aleluya, aleluya. Lo coronaste, Señor, de gloria y dignidad. Aleluya, aleluya. Lo colocaste por encima de todas tus criaturas. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Lo coronaste, Señor, de gloria y dignidad. Aleluya, aleluya. De la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchadlo. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y venido a su pueblo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará en su esperanza de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Acudamos al Padre, que maravillosamente transfiguró a Jesucristo nuestro Salvador en el Monte Santo, y digámosle con fe, que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Padre lleno de amor, tú que transfiguraste a tu Hijo amado en la montaña santa y por medio de la nube luminosa, te manifestaste a ti mismo, haz que escuchemos siempre fielmente la voz de tu Hijo amado. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Señor, tú que nos nutres de lo sabroso de tu casa y nos das a beber del torrente de tus delicias, haz que sepamos contemplar en la gloria de tu Hijo transfigurado nuestra futura condición gloriosa. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Tú que hiciste que del seno de las tinieblas brillara la luz y has hecho brillar nuestros corazones para que contemplaran tu gloria en el rostro de Cristo, haz que tu Iglesia viva, atenta a la contemplación de las maravillas de tu Hijo amado. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Tú que nos has llamado con una vocación santa, por tu gracia manifestada con la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, ilumina a todos los hombres con el Evangelio, para que lleguen al conocimiento de la vida incorruptible. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Padre amantísimo, tú que nos has tenido un amor tan grande, que has querido que nos llamáramos hijos tuyos y que lo fuéramos en verdad, haz que, cuando Cristo se manifieste en su gloria, nosotros seamos semejantes a Él. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Ya que Dios nos ha llamado a ser sus hijos, acudamos a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que en la gloriosa transfiguración de Jesucristo confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de Moisés y de Elías, y nos hiciste entrever en la gloria de tu Hijo la grandeza de nuestra definitiva adopción filial, haz que escuchemos siempre la voz de tu Hijo amado y lleguemos a ser un día sus coherederos en la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No desatiendas nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro, líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. tambores, trompetas y címbalos van resonando al compás de una misma canción. Aleluya, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, este domingo, aquí a la Basílica de Santa María de Guadalupe. Ponemos las intenciones de todos y cada uno de ustedes en las manos de Santa María, para que ella las presente a nuestro Padre Dios. Le damos especialmente la bienvenida a los peregrinos de Schneider Electric de México, poniendo igual, como decía, todas sus intenciones, sus personas, sus trabajos, sus familias en las manos de María Santísima, que ella los bendiga e interceda por ustedes. Este día, junto con toda la Iglesia, estamos celebrando la fiesta de la transfiguración del Señor, uno de aquellos momentos importantes en la vida de Cristo en el que manifestó su gloria. Este día también recordamos con gratitud a nuestro Padre Dios, al Papa Pablo VI, que un día como hoy, hace 39 años me parece, pasó de este mundo al Padre. Hoy está glorificado en la gloria de los altares, esperamos que pronto pueda ser canonizado. Pedimos su intercesión sobre todos y cada uno de nosotros. Y en este momento, comenzando nuestra Eucaristía, reconozcámonos necesitados de Dios, porque somos pecadores, y pidámosle perdón de todos nuestros pecados, diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Hijo único, Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Te alabamos, te bendecimos, amén. Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra. Ante de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra, y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco». Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a la que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. Este es mi Hijo muy amado, dice el Señor, en quien tengo puestas todas mis complacencias, escúchenlo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense. No teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Las lecturas de este domingo, en que celebramos la transfiguración del Señor, nos hablan de la gloria de Jesucristo, el Hijo predilecto de Dios, que se manifiesta a nosotros como se manifestó a sus discípulos en el monte Tabor. El profeta Daniel, en la primera lectura, nos habla de la glorificación de alguien semejante a un hijo de hombre, como dice él, como una explícita alusión al acontecimiento de la transfiguración. San Pedro, por su parte, en la segunda lectura, nos da un testimonio de su experiencia que nos dice, confirma su fe, que no se basa en fábulas, sino en la luz de Cristo y en su experiencia personal de él. El contexto de la narración de la transfiguración de Jesús es el anuncio de su pasión y resurrección. Este anuncio había desanimado mucho a los discípulos, por eso ahora Jesús les muestra su gloria y les anticipa su victoria sobre la cruz, para animarles y darles fuerzas en el camino que tendrán que realizar junto al Maestro. Este es un aspecto que para nosotros también es importante. El Señor se nos manifiesta para fortalecernos, y de esta manera, habiendo visto su luz, podamos caminar hacia la cruz, hacia la pasión, pero sabiendo que todo llega a la resurrección. El relato del Evangelio es una teofanía, es decir, el relato de una manifestación divina. En el Antiguo Testamento, estas manifestaciones se realizaban en un monte y rodeadas de fenómenos extraordinarios que provocaban miedo y turbación en quienes los presenciaban. Estos elementos se repiten en la narración evangélica. Los cristianos, acostumbrados a escuchar este tipo de relatos referidos a Dios, comprendieron inmediatamente que Jesús era verdaderamente Dios. Los discípulos se encuentran asustados, no entienden qué significa el camino de la cruz. Por eso, después de ver la victoria de Jesús en la resurrección, pueden dar testimonio. Pero por lo pronto quieren detener la historia. Hagamos tres tiendas, quedémonos aquí. Quieren llegar a la Pascua sin pasar por la cruz. Por otra parte, los discípulos, habiendo visto al Señor, habiendo visto su gloria, dieron testimonio de Él. Ahí tenemos el testimonio de Pedro en la segunda lectura. Tenemos el testimonio de Juan en su primera carta. Lo que hemos visto, lo que hemos oído acerca del Verbo de la vida, que hemos visto su gloria, eso anunciamos y damos testimonio. Es la tarea que nos toca a cada uno de nosotros. Por otra parte, podemos considerar en qué consistió realmente la transfiguración. Podemos decir que Jesús cambió, que de opaco se volvió resplandeciente. No, simplemente podemos decir mostró lo mejor de sí mismo, es decir, su divinidad, opacada sí por la humanidad. Jesús se manifestó en su verdadero ser como era, y así se sigue manifestando. Jesús se transfigurará siempre para todos aquellos que saben contemplarlo con cariño y con respeto. Finalmente, tenemos que preguntarnos, ¿nosotros hemos realizado alguna transfiguración? ¿Cuánto hace que no nos transfiguramos? Recuerden ustedes, muchos de ustedes, cuando eran novios, ¿qué significaba su actitud? Se transfiguraba su rostro, se iluminaba su sonrisa. Cuando sus hijos eran pequeños, no se cansaban de provocar en ellos una sonrisa. No hay nada tan hermoso como el rostro de un hombre o de una mujer que se ilumina, de alguien que se ve tratado con respeto y con amor, al descubrir que tiene un amigo. Dios se muestra también en el rostro amable y sonriente de un hombre o una mujer. Eso también es una transfiguración. Eso es lo que debería ser la Iglesia, un ambiente en donde se produce continuamente una manifestación de Dios en un grupo de hombres. Un grupo de hombres que se transforman, que se transfiguran, que dan testimonio. ¿No es ese el ejemplo que tenemos también de San Juan Diego? Él vio la gloria de María, la dulce Madre de Dios, y fue a dar testimonio y nos sigue dando testimonio aquí, desde aquí, a todo el mundo. Contemplemos pues aquí el bellísimo rostro de María de Guadalupe y comprendamos también cómo en ella Dios se nos ha transfigurado, porque ella siempre nos sonríe y siempre nos mira con amor. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que al revelarnos la gloria de su Hijo amado, nos muestra la esperanza a la que estamos llamados. A cada petición decimos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios conceda a las iglesias de Oriente, que hoy celebran con gran solemnidad la transfiguración de Jesucristo, encontrar su gozo en el hecho de que la luz de la gloria del Señor resplandezca sobre ellas. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que quienes empiezan a sentirse atraídos por Jesús y su Evangelio, encuentren quien los ayude a transformar la simple admiración en una fe plena en Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que Dios fortalezca a los enfermos con la esperanza de que su frágil condición será transformada según el modelo de la condición gloriosa de Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Dios de la gloria, que nos llama a vivir en su presencia, nos conceda el espíritu de contemplación y oración, de manera que gustemos, ya desde ahora, el gozo que nos prepara en el cielo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de Schneider Electric, México, oremos. Escúchanos, Señor. Escucha nuestra oración, Dios todopoderoso y eterno, e ilumínanos con tu gracia, para que vivamos siempre a la espera de la manifestación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Estas uvas de nuestro lagar, Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y límpianos de las manchas del pecado con el resplandor de su luz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo, semejante al de todos los hombres, de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz, y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia, lo que brilló admirablemente en él mismo, su cabeza. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos por siempre en la tierra, aclamándote sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Nos dirigimos a nuestro Padre, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Transform Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos míos, de parte del Cabildo, como siempre queremos invitarlos al Rosario del Amor Guadalupano, próximo 12 de este mes. Como siempre, todos los días 12 a las 7 de la noche en la explanada del Bautisterio los esperamos. Y la segunda invitación es el último día de la Expo Libros que se encuentra en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Ojalá lo visiten, ahí hay muchas ediciones, muchos libros que van a favorecer su formación. Ahí se encuentra, por ejemplo, el libro, último libro que ha publicado Monseñor Enrique Glenn y Graue. Ahí se encuentra, sobre todo si se sigue en derecho de este lado, está libros que dice Museo de la Basílica. Ahí está toda la producción de la Basílica. Ojalá que puedan asistir, visitar y también invitar a sus familiares y a sus amigos a estos dos eventos. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.